Pues con la novedad, mis amigos, que tuve que darle las gracias a Severo por su trabajo y decirle que buscaría a alguien más. En el video anterior ustedes vieron y escucharon que pues no se presentó a trabajar. Como que vino muy temprano, se fue y no regresó hasta casi las 3 de la tarde. Y cuando se le dijo qué pasó, porque le dijo nuestro amigo Chicho, que ya lo han visto de repente en algún video, le tiene confianza y él fue el que me lo recomendó. Le dice, luego, ¿qué pues, ¿ontabas? ¿Qué? Dice, pues tengo una hora para comer. Quiso disimular que tenía una hora para comer y que esa hora fue la que usó, cuando en realidad nosotros llegamos antes de las 11 de la mañana y él no llegó hasta las 3 de la tarde. Pues sí me molestó un poco, porque la semana pasada no me gusta decir estas cosas, pero las voy a decir porque mucha gente me juzga y dicen, es que tú eres muy cacaseca, eres un negrero y págale más, o quién sabe cuántas cosas. No falta el criticón al que yo le caigo mal y pues nada bueno tiene que opinar sobre mí, eso es de ley. Pero bueno, se me hizo injusto que, por ejemplo, cuando yo lo contraté, le dije, oiga, ¿y cuánto le han estado pagando? No, pues yo gano 1,500, dice, a la semana. ¿Y a qué hora entra y a qué hora sale? No, pues entro a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde yo me voy. Y yo dije, vaya, pues siempre son 9 horas. No son 8 horas, que son las laborales, son 9 horas. Dije, bueno, así pasó. Se fue, venía y todo, hasta que empezó bien, pero después ya empezó a bajarle el ritmo. Se iba a comer y duraba hasta 3 horas en lo de la comida. O llegaba tarde y cosas así, ¿no? Yo hablé con él 2 o 3 veces, le dije, oiga, Severo, pues écheme la mano, échele ganas, le digo. Incluso, mire, desde la primera semana yo dije, no le voy a dar 1,500, le voy a dar 1,800. Y cuando se puede un poquito más, hasta un poquito más, pero usted, por favor, aquí atiéndame el rancho aquí, bien atendido, los árboles regados, bien limpiecito, todo en orden, al menos limpio aquí, las plantitas. No es un trabajo pesado realmente. Y pues no sucedió. El día de ayer fue como que el colmo, porque se fue desde muy temprano, 10 de la mañana más o menos yo creo que se fue, si no es que antes, y regresó hasta las 3 de la tarde. Y ayer hablé con él, le dije, oiga, pues necesito saber si puedo contar con usted o no. ¿Cómo va a estar la cosa? Dígame con sinceridad. Si no, pues yo busco a alguien más, ¿no? No, sí, yo sí, pues aquí estoy para echarle ganas y esto y aquello. Pues así pasó, amigos. Así pasó. Y hoy me vine aquí otra vez. 10 de la mañana y apenas venía llegando. Y acabando de hablar ayer, se hicieron, pues la entrada es a las 8 de la mañana, no llegó a las 8 de la mañana, llegó a las 10. Y yo nomás por decir, le dije, oiga, viene llegando, ¿verdad? Dice, sí. Ah, qué caray, le digo, pues ayer hablé con usted y quedamos que pues ya iba, o sea, que le iba a poner ganas. Sí, es que lo que pasa es que ando malo. Le digo, ¿y por qué no me dice? ¿Por qué no me dice que anda mal? No, pues y se trababa. Ando malo de una mano, y trae unas como ronchitas. Pues dígame, Leo, porque también si está usted malo y lo que sea, pues atiéndase, pero yo necesito saber para, o sigo con usted o sigo con alguien más, Leo. O no quiere trabajar, le dije. Pues sí, no, dijo. Ah, qué caray, Leo. Bueno, pues me quedo con el no y le agradezco mucho, le digo, voy a buscar a alguien más. Recogió sus herramientas que él traía aquí y ya se retiró. Suele ser difícil, amigos, la verdad. A mí me cuesta trabajo ser una persona que, si me dicen patrón algunos con los que he trabajado, no me gusta que me digan patrón, pero si soy ese tipo de patrón exigente, prepotente, que les pido que se medio maten aquí en el trabajo y les pago cualquier cosa, pues no, sería yo un sinvergüenza. Pero la verdad es que no me gusta ser así. Me cuesta trabajo ser un patrón serio, agarrado, aprovechado, exigente, no me gusta. Por la razón de que yo trabajé en muchos empleos, amigos, en otros lugares, en otros estados.
Trabajé en muchos empleos y me regañaban. A veces me mentaban hasta la Mauser. A veces me maltrataban a palabras fuertes y yo decía, no, qué bárbaro. O sea, una cosa es que me regañes, otra cosa es que me faltes el respeto. Y a mí no me gusta ni siquiera regañar, ni llamar la atención. Me da vergüenza, me da más vergüenza a mí llegar y ver que no está limpio aquí, que no se han regado bien las plantas. Me da hasta vergüenza decir a mí, oye, ¿qué pasó? Y de eso, amigos, se aprovechan. De eso se terminan aprovechando de mí. Ya me ha tocado, no es el único. Ya me ha tocado a otras personas que yo les pagaba la semana entera, completita, aunque no venían hasta 2 días. A este señor, yo cuando dijo que 1,500, dije, terminó, yo le voy a dar 1,800. Y le terminaba dando hasta 2,000 pesos. Se traía un niño aquí y al niño le daba sus 200 pesos, qué sé yo. No está bien, no suena bien que yo diga cuánto le pagaba y cuánto. Van a decir, no va a faltar el que va a decir, estás loco, pues ahorita ya ganan no menos de 2,500, ya gana cualquier persona. Y lo van a decir, ¿no? Pero pues si la persona sola está diciendo, pues yo gano 1,500, pero yo le doy 1,800. Y si se puede un poquito más, pues yo creo que estoy siendo justo. Porque el trabajo, les repito, no es pesado. Es agarrar la arañita, empezar a limpiar aquí la zona, barrer esta parte, regar las plantas, mantener en orden, mantener limpio, amigos. Un ritmo de trabajo en el que se pueda adaptar la persona y mantener en orden esto, mantenerlo limpio y mantenerse aquí. Entra a las 8 de la mañana, sale a las 5 de la tarde y listo. Ahora, yo le dije a él, le doy 2 horas para comer. Nadie hace eso, amigos. Yo he trabajado en lugares donde media hora para comer. Muy raro era el trabajo que tienen una hora para comer. Pero 2 horas para comer son más que suficientes. Bueno, a lo mejor no quiero decir que eso. ¡Ay, qué buena gente, qué generoso! Pero no estaba mal la cosa. No me gusta ser injusto. Entonces, pues me pasó esto. ¿Y por qué se los comunico? ¿Por qué lo subo al canal? Bueno, porque mucho de lo que yo hago lo tengo que subir para que ustedes lo vean, para que se entretengan, para que opinen, para que piensen, para que les sirva de experiencia incluso. Yo no quiero ser un patrón malo, menos exigente ni cacaseca, como dicen por ahí. Me cuesta ser una persona así, no puedo. Pero tengo que poner unas reglas ya en mi persona, como empleador, de no cruzar la línea de buena gente. De no cruzar la línea de ser tan buena gente, y menos con quien no lo está valorando. Entonces, yo me voy a portar de cierta manera un poco más serio, voy a poner las tareas que se tienen que hacer, y cuando ya no hay nada que hacer, pues no falta que hacer. En realidad, en un rancho nunca se acaba el trabajo. Y ya veremos a ver qué sucede. Por lo pronto, a buscar a alguien más. No soy mala gente, la gente que ya me ha conocido saben que no soy mala gente, y menos los que han trabajado conmigo. Soy una persona que a mí me duele incluso verlos trabajar y digo, pero bueno, de eso se tiene que vivir, ¿no? Del trabajo. Y a mí me siento feo que a veces está el sol fuerte y ahí andan trabajando y a veces les digo, oiga, pues descanse un rato, póngase ahí en la sombrita, lo que sea. Pero bueno, el esfuerzo es lo que nutre a una persona para siempre ser luchadora. Nada es gratis en esta vida. Si yo ahorita estoy aquí y le puedo dar trabajo a alguien y le puedo pagar, no es porque yo sea una persona que le sobra. Eso, soy una persona que gana un poquito mejor gracias a mucho esfuerzo que yo ya traigo detrás. No está nada fácil. Y si hay alguien que cree que es fácil o que yo no hago nada, que se ponga a hacer lo que yo hago y a mantener todo esto y a mantener las cosas que haya. No son muchas, pero las que hay cuestan. Entonces, pues nada. Así está la cosa, amigos. Pues, ¿qué más hacemos más de que aguantarnos? Hasta que llegue, pues, un buen trabajador, yo creo. Hasta que llegue alguien que sí quiera trabajar, que cuide su trabajo y que valore que no soy yo un patrón sangrón, ni exigente, ni mala cabeza, como decimos. Pero bueno, sí, ya estuvo bueno también de yo ser así. Yo tengo que ser un poquito más serio en eso. La persona que venga a trabajar no va a pagar los platos rotos, claro que no, pero sí, yo voy a mantener un margen ahí para que haya un respeto y por el trabajo, no por mí. Por el trabajo, y ese trabajo lo cuiden. Qué sé yo, no sé mucho al respecto, pero tenemos que hacer las cosas diferentes, amigos. Ya casi no hay gente que quiera trabajar. Un caso curioso, pero después de la pandemia,
ya casi no hay gente que quiera trabajar. Todos quieren sentarse, venir a sentarse y cobrar su semanita. Y pues tampoco se trata de eso. La gente que critica, ay, que negrero, les exiges mucho. Ay, que ponte tú en su lugar. Pues critican porque no saben. Ahora, esas personas seguramente han de comer aire. Las que critican, a lo mejor comen aire. Y no les cuesta su dinero o no le tienen que dar cuentas a un jefe directo o a un empleador, a lo mejor. Pero bueno, aunque no lo hagan, saben que si no trabajan, no comen. Todos necesitamos trabajar. Y si yo estoy dando el empleo a alguien aquí para que trabaje, para que tenga un trabajito y tenga un sueldo, es parte de la vida, trabajar. Y si me está tocando a mí ahorita ser alguien que puede brindar un empleo, pues bendito Dios, ¿no? Que me siga ayudando para seguirle dando trabajo a alguien más. Pero ¿qué más se le hace? Cuídense mucho. Ahí estamos y ahí les voy informando a ver qué sigue. A ver quién más llega aquí al rancho, aquí a trabajar. Ojalá que quien se anime de por aquí, de Tlahuacán o áreas cercanas, no se asusten, no piense que soy yo sangrón. Nada que ver. Ya que me conozca se dará cuenta. Pero bueno, incluso una persona que le dije que quería que viniera aquí a checar un trabajo para tapar aquí, quedó formalmente y pues nomás no vino tampoco. ¿Qué le vamos a hacer? El ser cumplido y ser trabajador, hasta eso está en peligro de extinción. ¡Qué bárbaro!